decidido, bueno, lo primero de todo, buenos días de domingo. He decidido hoy grabar vlog porque no pensaba hacerlo, porque ayer sábado ya grabé, pero he pasado una noche terrible. He madrugado porque Juan se iba a la procesión, como os contaba en el vlog anterior de sábado. Y como yo me tengo que ir con Máximo andando tal cual, pues digo, mirad, voy a enseñaros cómo me organizo. Ayer porque tenía mil cosas que hacer antes de la comida, y hoy porque también tengo que llegar a tiempo a todo. Y nada, yo os enseño la mañana básicamente. Entonces, entre lo mal que he dormido y que tenía que madrugar para llegar a todo, digo, pues eso, voy a enseñaros la mañana y cómo aprovecho el tiempo, pues ya que estoy con estas pocas horas de sueño, ¿no? Entonces, en lugar de quejarme y tal, intento cambiar un poco el chip y decir, bueno, pues voy a aprovechar el tiempo. Y una manera también, pues es mimándome, cuidándome, ya que luego cuando dé a luz no sé cuánto tiempo voy a tener o cuántos momentos así voy a tener. Deciros que me he puesto esta mascarilla de Ciaia antioxidante, me ha gustado un montón. La tenía en el congelador y no en el frío, entonces estaba en bloque de hielo, pero la he deshecho fácil y me encanta la sensación. Actualizaros que después de organizarme para llegar a todo con respecto a la catequesis, misa y tal, resulta que, bueno, os he grabado un clip de Máximo durmiendo en el sofá porque estaba cao, o sea, se ha levantado a las 8:30, lo cual para él ya es increíble. Normalmente se levanta 7, 7:30, sea sábado, sea domingo, sea el día que sea, excepto si por ejemplo hay que ir al colegio, a lo mejor entre semana hay veces que sí que lo llamo a las 8 menos cuarto, 8, pero vamos, que de normal, o sea, él cuando tiene que madrugar, no madruga, y si no, pues al revés, pero es un niño que madruga bastante. Por ejemplo, que un sábado se levanta a las 7, a mí me parte. O sea, ya es algo que siento que psicológicamente me agota, la verdad. Ya sabéis que me gusta levantarme antes, dedicarme 5 o 10 minutos de tomarme el café en paz, en calma, sin que esté en plan, hazme el desayuno, no sé qué, tal. Sabéis que las mañanas vayan más tranquilas, pero bueno, es lo que hay, es madrugador y ya está. Y entonces pienso, digo, mira, el día de mañana pues aprovecharé, y si es madrugador, pues me iré con él a correr, me iré con él a andar o lo que sea. Bueno, el caso es que me ha parecido raro que se ha levantado, me ha dicho, ¿me haces el desayuno? Porque es verdad que se acostó sin cenar. Bueno, estuvo comiendo empanadillas, se comió un par de empanadillas grandotas, como estábamos en el sitio, y sobre las, yo creo que sobre las 7 o así, claro, los niños comieron y como estaban jugando, ni merendaron ni nada. Y sabéis que cuando salen y comen, y hay más niños y hay un parque, comen, pero no comen igual que, sabéis que cuando estás en tu casa y se comen su plato de comida, o sea, estaban más pendientes del juego que de comer. Total, que entonces les pedimos que les pusiesen unas empanadillas, de estas así grandotas, tal. Y se las pusieron y Máximo se comió dos, con lo cual se acostó sin cenar. No me importaba porque sabía que llevaba eso en el cuerpo y además se las había tomado ya más bien tarde. Yo creo que la última se la comió como a eso de las 8. Entonces, total, que se fue a la cama. Y cuando se ha levantado, le dije, Máximo, cariño, digo, si te vas a la cama sin cenar, porque ya tenía la cena puesta en la mesa y prefirió acostarse, digo, si te vas sin cenar, mañana desayunas a tu hora. Me dijo, vale, vale, porque claro, yo ya me imaginaba en plan, este a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, se despierta comiéndose, vamos, todo lo que pille. Pero el caso es que eran las 8:20, una cosa así, 8:15, y yo me he puesto ya normal, con su puerta abierta, se ha levantado, perdón, se ha levantado más temprano a hacer pis, pero con las mismas se ha ido a la cama, y estaba ahí acostado, que me ha asomado y he dicho, ostras, con su puerta abierta, tal, vamos, durmiendo. Y yo digo, es que ojalá fuese así todos los días. Pero bueno,
El caso es que se ha levantado, o sea, yo me he puesto a actuar normal, a hacer ruido, tal, y ya se ha levantado, me ha pedido el desayuno, pero cuando me he puesto a hacerlo, tal, y de repente lo miro, estaba durmiendo en el sofá, o sea, pero durmiendo roncando. Me he quedado muerta. Con el desayuno delante, no se levantaba, ya he empezado, tengo frío, le he puesto la bata, que yo lo veía y decía, madre mía, con la bata, qué calor, tal, pero es verdad que lo notaba raro, muy apagado, muy tal. Y estaba acatarrado y ayer no paró, no paró, no paró, no paró. Entonces yo creo que hoy lo que está es muerto. Dice que le duele todo el, perdón, dice que le duele todo el cuerpo. Ah, es que yo tengo, me está dando un ardor. Dice que le duele todo el cuerpo y claro, y eran las 9:15, yo tenía que salir de casa a las 9:30, él en pijama. Hecho un zombie sin desayunar, digo, claro, me tenía que ir a las 9:30 sí o sí, porque si no, no llego, y lo que no quiero es yo ir sufriendo, corriendo, acelerada, andando, porque no, porque ya me ha pasado alguna vez cuando hemos ido al cole y me rayo un montón, en plan por la nena, por el embarazo, ¿no? Yo de normal, vamos, hecho a correr, pero no. Entonces es verdad que nada, he apurado y a las 9:25 le he dicho, claro, tendría que haber salido a las 9:30. Le he escrito a la catequista y le he dicho, y mira, lo siento, digo, no, no va a ir máximo. Digo, y ya está. Es que me da rabia porque esta semana pasada hubo un día que decía que le dolía mucho la barriga. Entonces, justo cuando iba ya con el kimono puesto para salir por la puerta e ir a clase, y le dolía mucho la barriga. Y me dijo, es que Lorena, que su seño y otro niño más, pues han estado malitos en casa, tal. Y dije, wow, virus de estómago, tal. Y estuvo ahí 2 días raro. Que no vomitó, pero que estuvo raro. Ya me entendéis. Y dije, ostras, tal. Pero lo sorteó, la verdad. Y los demás también. Que yo mi miedo ahora mismo también es virus de estómago y todo esto. Pero es eso dicho, no lo voy a forzar si es que yo lo noto que está apagado. Está apagado, o sea, sigue en el sofá, empanadísimo, y que él tenga el desayuno delante y no se siente a desayunar es muy raro, porque es muy comilón, o sea, la verdad es que es bastante comilón. Entonces, pues nada, pues eso, que lo he hecho todo, llevo mi skincare, y al final no me he maquillado, me he puesto solo un poco de color. Esto sigue aquí, ya os dije que me hice el bigote ayer y me ha salido esto. Las bandas de cera son las de Kirei de Consum. No os las recomiendo, no me las voy a comprar más. Con las de Mercadona nunca me ha pasado, la verdad. Y le dije a Juan, porque le hice las cejas ayer, le dije, menos mal que me lo he hecho, o sea, que las de Consum las he usado yo. Porque si llego a hacerle las cejas, que claro que a él le puse, yo sí me puse una tira, otra, y luego repasé un poco y ya. Pero a él le puse bastantes. Digo, si te llego a hacer las cejas a ti y te pasa esto, es verdad que a lo mejor mi piel también está mucho más sensible ahora, pero vamos, que nunca me había pasado, sinceramente. Y nada, total, pues eso, que voy en chándal. Y pues nada, a estar en casita, a darle mimos y ya está. Voy a aprovechar para editar, voy a aprovechar para organizar una ropa que ayer me dio Paola de su hija. Para la beba y poquito más. También yo pues voy a relajarme, la verdad, que me ha sentado bastante mal el desayuno. Ya hay una serie de cosas que me he quitado, como el aguacate y la avena, me sientan fatal. Pero las mañanas que tomo en plan tostadas, así como con tomate, jamón, queso, me sientan muy mal. Jamón que tengo congelado, o sea, lo compré el jueves, lo congelé el jueves, estamos a domingo, o sea, ha estado todo el viernes, todo el sábado, ha estado congelado. Y todo el jueves prácticamente también, porque fui a Mercadona por la mañana, o sea que ha estado ahí sus 2 días, sus 48 horas completas congelado. Y pues nada, eso os cuento, que me voy a sentar, me voy a tomar una Schweppes de limón, que me alivia mucho, es lo único que me alivia. Y a relajarme y deciros que no sé qué hacer con mi pelo. Tengo que aprender a hacerme cosas en el pelo porque soy un desastre y parezco una rata, la verdad. Parezco una rata. También es verdad que ahora mismo justo está en un corte en el que o lo llevo por aquí, que solo se queda muy mono, o ya lo llevo más largo, pero es que coge lo tengo tan fino, tan lacio, tan poco,
que no tiene gracia, la verdad, pero me lo quiero dejar largo para el bautizo y para la comunión. Y ya después lo volveré a cortar y así saneo. Y nada, esa es la actualización. He de decir que, o sea, mirad, hago zoom, ¿vale? Me veo mucho mejor así, quitando esto y la marca de las gafas, que ayer cuando me maquillé. Es cierto que tengo ya mucha ojera, que a mí me da mucho complejo, ya lo sabéis, pero ayer maquillada, o sea, es que iba al baño y decía... Si es que estoy por no salir otra vez. Que tiene muchos mocos en el pecho. Bueno, pues este niño ya parece que está mejor. Ahora yo me he bajado al bajo porque voy a coger las dos bolsas de ropa que me dio ayer mi amiga Paola para organizarlo, hacer la selección, lavar si tengo que lavar y ya está. Y voy a ponerme a editar. Os quería enseñar una cosa. Estuve buscando una mecedora para comprar porque con Máximo me fue súper bien a la hora de darle el vive, de dormirle y tal. Y entonces justo he recuperado la que tuve con él, que os la voy a enseñar. Queda un poco de miedo, pero digo, bueno, pues ya la termino de destrozar, que está ya la pobre un poco así, así. Mirad, es esta, ¿veis? Que está por esta parte un poquito destrozada. Pero bueno, no me gusta mucho el color, no me pega. Pero esto es lo que hay. Nada, le pondré un cojín y ya está. Porque dijo Juan, ¿quieres que la pinte de blanco tal? Y le dije, buah, no merece la pena porque al final no sé cuánto tiempo la use. Yo creo que mínimo un año o así la usaré. Pero es que Máximo cada vez que baja se sienta, se mueve un montón, que digo, es que vas a volcar. Entonces digo, no merece mucho la pena porque a saber lo que dura. Y nada, tengo una colección de cunas. Esta era la cuna de mis hermanos y mía, que la tengo aquí tapada porque la he dejado aquí. Es la que iba a poner en el salón, es un marrón que no me gusta. Pero pues al final nada, como voy a tirar con mi ninguna. Porque luego también me quedé a medio montar esta blanca, que es la que iba a estar en mi habitación. Pero como tengo la mini cuna ya montada y es de ruedas, la llevaré de la habitación al salón. Luego ya veré si monto esta en la habitación y entonces en lugar de ponerme la otra marrón, directamente en el salón ya pongo cuna parque. Es que con la típica cuna de barrotes, Máximo se me colaba por los barrotes. O sea, no es que se colase, no se colaba, sino como que los brazos y las piernas las dejaba colgando y se notaba que estaba súper incómodo porque luego se enfadaba. Entonces llegó un punto en el que ya lo acostaba en cuna parque. Eso también es cuando ya era más grande. Pero sí que es verdad que como compré el protector este para los barrotes de IKEA, que la verdad tiene muy buna pinta, pues seguramente sí, cuando la mini cuna se quede pequeña, ya evidentemente meteré la blanca grande en la habitación. Y si me pasa como con Máximo, yo tengo mi cuna parque de Máximo que me regaló mi hermano, que esa pues es la que meteré en la habitación para dormir, y luego pondré otra cuna parque en el salón, que me han dejado dos. Aunque están las dos un poco estropeadillas y tal, pero bueno, ya veremos. Y nada, voy a ponerme con lo de la ropa. Mirad, así tengo mientras el carricoche y la minicuna, porque claro, ya lo dejé todo limpio y preparadito, aunque a la minicuna evidentemente le falta poner sábanas, y he puesto como un forro al colchón para tenerlo mientras protegido, que esto, si coge polvo, simplemente es limpiar. Pero lo tengo mientras así, le puse dos sábanas limpias, que las tengo, son sábanas que tengo por si algún día tengo que pintar o alguna cosa. Nunca las he usado, las tenía guardadas en un armario, que no son sábanas para la cama. Entonces las tenía limpitas, se las puse y ya luego lo mismo, una vez que termine con ellas, ya directamente las guardaré y las pondré en un armario porque ya más cosas de bebé no tendré que cubrir. Pero bueno, pues mientras lo tengo así para que no coja nada de polvo. Lo que voy a hacer es que me voy a subir la bolsa, bueno, es esta y otra, y voy a hacer la selección arriba. Y ya pongo la lavadora y recojo la que tengo aquí abajo tendida de blanco y la que tengo tendida en la calle. No sé si... Esto me voy a esperar y lo lavo luego. Y voy a poner la ropa. Es que tenía que poner una lavadora de ropa normal, de color,
Pero me voy a esperar porque es que yo creo, o sea, es que solo con la ropa que me han dado, que ya he hecho la selección de la primera bolsa, prácticamente voy a llenar una lavadora. Entonces, además me viene fenomenal porque así lavo solo la ropa de bebé y no la mezclo con nada. Como le voy a poner solo suavizante de bebés y tal, no he hecho separación de cosas de color. Yo creo que no voy a tener problema. Cruzo los dedos. Es para no tener que poner tantas lavadoras. Bueno, voy a hacer la selección de la siguiente bolsa. Estoy tratando de sacar una mancha de este vestido tan mono, porque tiene la típica mancha amarilla, que seguramente sea de leche, y es una pena porque, claro, a la nena con la mancha no la voy a sacar. Y decirle que no a este vestido que parece tan bonito por la mancha, pues entonces estoy probando a ver si con el típico quitamanchas que utilizo con las camisetas blancas, por ejemplo, para los polos y las cosas del cole de Máximo, pues voy a ver si hay suerte y salta, porque me parece ideal, ideal, ideal. Selección hecha. Este es mi montón. Esta es la bolsa en la que me dieron la ropa, entonces he dejado una cantidad de cosas que me quedo, pero que son de 6-9 meses y tal, con lo cual no las voy a lavar, simplemente me las quedo y cuando las voy a sacar las lavaré, porque si lo lavo ahora mismo, luego lo tendré que volver a lavar, porque una vez que lo bajo al bajo, lo meto en el altillo, lo bajo o lo guardo debajo del canapé, luego lo vuelvo a guardar, porque me gusta sacarlo y cuando te lo vayas a poner que tenga esa sensación de suavizante, no como al final ese olor a ropa de que ha estado guardado. Entonces eso por un lado. Luego tengo otro montón de cositas que voy a descartar, que nada, han sido esto, la verdad. Hay cositas súper bonitas, entonces en ese sentido feliz, ¿no? Pero me genera un poco de ansiedad que ya tenía todo colocado y veo que me falta sitio, la verdad. Para guardar cosas. Entonces es otra vez reubicar todo. Y luego, por ejemplo, después de la última vez con el lío que llevé con las sábanas, que ya había guardado cosas que no sé qué son, otras cosas que sí que sé que son de la cuna y tal. Entonces esto ahora es un poco lío, porque además tampoco sé las medidas. Es que la última vez con las sábanas lo que hice fue que las extendí encima de la cama y las medí para saber si eran de mini cuna, de cuna, o si directamente descartaba porque no me valían. Pero eso también engaña, porque cogí una que dije, bueno, no la voy a utilizar, entonces la puse en el colchón de la mini cuna para protegerlo, como os he dicho que lo tenía, y luego vi que le servía. A ver, porque lo importante es que se queden justas para que no se formen como arrugas y que el bebé se pueda como perder ahí, pero, o sea, realmente como se puede recoger bastante, se queda bien. Entonces no sé qué hacer, si lavarlo, si guardarlo, y entonces cuando monté las cunas sacarlo, en fin, otra vez. Esto es lo que es un poco rollo, pero bueno, es lo que os dije, ser agradecidos porque tenemos muchas cosas, y ya está, y a disfrutar de los preparativos, que ya sí que va quedando nada. Y la verdad es que de las cositas que me quedaban por comprar, creo que me voy a librar, porque con todo lo que me ha dado Paola, yo creo que ya lo tengo todo. Lo único es que quería comprar un par de leotardos blancos para la nena, para algunos conjuntos que tiene. Ya tengo algunos, pero tienen como un poquito de bola y están feos. Entonces no sé si me merece la pena, porque además son de la talla. Quizás ni compre leotardos blancos, porque es que luego no te da tiempo a poner ropa. Y claro, al principio es un poco rollo, porque tienes que... Yo, por ejemplo, quiero abarcar de 0 meses a 6 meses. Porque tú, aunque sepas más o menos la talla, o sea, el peso, no llegas a saber exactamente cuál es su talla, y luego que también cada tienda cambia. Si nos pasa a las personas adultas, a los niños también le puede valer en una la 0, en la otra la 3, pues con lo cual quiero eso, abarcar mínimo de 0 a 6 meses, he dicho. 6 meses es mucho, pero ya sabéis que luego hay franjas que van de 3 a 6, entonces eso. Así que nada, voy a revisar otra vez las sábanas y ver qué hago con ellas. Vale, pues aquí de nuevo con el canapé abierto, os voy a enseñar una cosa que hago, y es
que tengo esto aquí montado, ¿no? O sea, quiero decir, lo tengo aquí preparado y es que voy a sacar otra funda. Entonces, he hecho una foto y os voy a dejar una foto de cómo me organizo. Y es que lo subo a Instagram, no lo publico, sino que lo subo para poder coger el texto y escribir encima. No sé si a lo mejor, el iPhone seguro que tiene alguna opción de hacerlo, pero bueno, para mí es más fácil. Me meto en Instagram, pongo el texto y tal. Os dejo un ejemplo de cómo lo hago. Entonces, veré si le pongo. ¡Sí, voy, Máximo! Veré si le pongo cartelito o lo guardo todo junto o qué hago, pero vamos, que una vez que lo meto en el canapé, ya en el canapé sí me da más cosa, entonces sí lo lavo. Y la ropa que es así más grande, otro truco que os doy es que lo que he hecho ha sido bajarlo abajo y como tengo, claro, ropa abajo de máximo, de más grande, también de la niña, tal. Lo que hago es que me pongo como alarmas, ¿vale? Porque ahora mismo lo tengo fresco, lo tengo reciente, pero entonces me pongo una alarma y a lo mejor imaginaos. A ver, ¿cómo os explico? Si la niña nace en diciembre, pues cojo y digo diciembre, enero, febrero, marzo. Me pongo una alarma, por ejemplo, el 1 de marzo y digo, en tal sitio tengo la bolsa con ropa, por ejemplo, de, yo qué sé, 6 meses. Echadle un vistazo por si algo le viene. Porque muchas veces me ha pasado que me confío y digo, ah, esto ahora mismo le está muy grande a Máximo, esto es para el año que viene. Y lo saco al año siguiente y no le viene. Entonces, bueno, son truquillos que así me despreocupo, ¿no? Yo lo meto en su bolsa, lo guardo, me olvido y entonces. Pero no me olvido hasta el punto de que soy capaz de olvidarme tanto de que lo tengo ahí, pues que dices, bueno, pues yo me pongo una alarma y entonces tal día pues lo reviso. No sé, os lo digo por si os ayuda. Pues es la 1:30, hasta aquí dejo ya el tema de bolsas. Voy a hacer la comida. Máximo tiene hambre y acabo de hablar con Juan que acaba de terminar la misa. O sea, la procesión de donde ha salido, han llegado arriba a la ermita donde nosotros nos casamos. Y entonces ha sido la misa y ya toca bajar al Cristo, con lo cual no sé a qué hora va a llegar a casa, pero en fin, no sé si hacerle las patatas fritas. El pollo sí que tengo que hacerlo entero, pero no sé si ponerle las patatas y hacérselas cuando vaya a venir, porque me da pena que por lo menos que las tenga recién hechas, porque no es lo mismo el pollo calentarlo que unas patatas fritas calentarlas. Pobre, va a llegar muerto, de hecho estaba bastante malo de la garganta ayer, pero desde el minuto uno en la comida medio afónico y tal. Así que nada, pobre, esta tarde que se relaje y ya está. Nada, eso, ya voy a parar el lío este y me pondré con lavadoras y luego pues a ver dónde meto toda la ropa de la niña. O sea, esta tarde me va a tocar reubicar en el armario de Máximo. Fua. Qué caos, ¿eh? Y yo tengo una casa grande, o sea, yo tengo espacio, que de hecho me tengo que poner notas para acordarme de dónde guardo cada cosa, pero tela marinera, ¿eh? Patatitas en air fryer y pollito recién salido del horno. ¡Ay, qué bonitas! Del árbol. Me ha quedado una gota. El Starlight, sí. Otro dientecito que ha ido fuera. Sí. Hay que ponérselo al ratoncito Pérez. Sí. Muy bien. Venga, corre, termino de cenar. Vale, pues ya con mi rutina de cara lavadita y mis cremitas puestas, tengo a Máximo preparando un dibujo que le va a dejar al ratoncito Pérez, que como habéis visto se le ha caído un diente, así que nada, y ya me voy a la cama, que está Juan ahí esperando. Y nada, que deciros buenas noches, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ni de noche ni de día, que si no me perdería. Dios te salve María. Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ay, la hora de nuestra muerte, amén.
ridícula. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Te hago daño? No, ¿yo a ti? No. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y nos del mal. Amén. Te quiero mucho, descansa. Por más bien, princesa. ¿Y tu príncipe mío? No, he dicho muy bien. Y tu reina. Uy.